¿Qué haría mi doble para que la arrestaran así? No es un buen presagio, pero no te pasará nada. Te lo aseguro. Ni los escritores tienen final feliz. Eso parece. He visto antes. Lo sé, pero... Pero nada, solo vamos de mal en peor. Desde el accidente. Gracias por apoyarme. Esta noche de mierda sería peor sin ti. Tenemos que cuidarnos. Somos los primeros turistas en Mu... ¿De dónde coño sale eso? No lo sé. Ese columpio es como el que tenía de niña. ¿Qué dices? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? No es posible. Conozco esas marcas. Es mi columpio. ¡Mira esto! Está bien. Tranquila. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda con mi padre cuando tenía 10 años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Te creo, ¿vale? ¿Y qué significa? Debe de ser un mensaje chungo para mí. Mírame, mírame. Saldremos de esta, ¿vale? Juntos. My doing. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Hush now, woman. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. I pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. ¿Hemos visto? ¿Era yo? ¿Soy la siguiente? No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Creo que nos siguen. ¡Es que nos siguen!
¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate! ¿Me oyes? ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es? ¡Vamos! ¡Corre! ¿Estás ahí? ¡A la iglesia ya! ¡Ey! ¡Nos sigue una cosa de eso! ¡Adentro ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¡Entra ya! ¿Y Angela? Está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Bromeas? No, y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. Joder. Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. ¡Sé que estás ahí! ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Quizá pueda ayudar. Es una idea terrible. ¿Qué coño está pasando aquí? Algo nos persigue. Era como una pesadilla o una peli de terror. ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? Ayúdanos. No sabemos qué hacer. No podemos irnos de aquí. Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. ¡Qué desperdicio!
con nosotros. No veo bien dejar al viejo fuera. Fuimos nosotros o él. Era lo correcto. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. Me toca. El cura ese, o lo que sea, acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Mary? Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Eso sigue ahí fuera. ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Niña, ¿estás ahí? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Perdonadlo, por favor. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio. Pero es una decisión que no es unánime. Todos enfrentamos un juicio final. Hoy es tu turno. ¡No! Mira, niña. Querías su indulto. No pertenece a este mundo. Solo el maligno puede resistirse así. Estaba aquí. Lo tenía. Estaba ahí. Y no hice nada. Siento que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. ¡Putos juicios! ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada. Lo siento, es una mierda.
Hay un patrón. Angela murió tras la ejecución de su doble, y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa. Si ves morir a tu doble, ya sabes. ¡Qué reconfortante! Gracias. ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! ¡Venga! ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? ¡Callaos! Está fuera. ¿Lo oís? Está fuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque es sagrada. Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí, y punto. Vámonos mientras podamos. Eso nos tiene atrapados. Nadie opina igual. La mayoría ha decidido quedarse. No podemos separarnos después de lo de Angela. Ya, vale. Pero no es lo mejor. Esto parece una reprografía. Cierto. Podrían ser el mismo. Hay más de uno. ¡Puta mierda!
¿Qué va? Tiene que ser el predicador que vemos todo el rato. ¡Venga! ¡Di algo! Hay que hacer algo ya. Espera, calmémonos. ¡Calma, Taylor! ¡Está en peligro! ¡Cuánto me alegro de veros! ¡Os creía muertos! No estamos a salvo aún. ¡Tengo que parar! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! No, espera. Espera un poco. Da igual. Vienen a por nosotros, no a por ti. Hay que irse. Nadie está a salvo. Hoy no. Vale.
¿Y ahora qué? No estoy seguro. Deberíamos descansar. ¿Durmiendo? Impresionante. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Aunque estoy agotado. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Oye, está claro que no nos van a ayudar, estamos solos. Eso parece. Lo mejor, la única opción, es detener a Mary. Detener a Mary puede ayudar, ¿vale? Pero, ¿y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. Algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido, de los juicios, las ejecuciones. Sí, pero ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Por todos los demás. Y por nosotros. Mary es la clave de todo. Estoy seguro. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. ¿Qué es eso? Joder, ha venido a rematarme. Agachaos, escondeos. Viene a por nosotros. Silencio. ¡Ángela! Tranqui, fiera. Estoy molida. Pensé que habías desaparecido. ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad, que me sonrojo. Pero gracias. Eres dura de pelar. Pues sí, eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado, bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguía era horrible. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Has perdido las gafas, pero no el humor. Bien. ¿Oyes eso? Y tanto. Suena cerca. No podemos parar. Yo te ayudo. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Andrew, espera! ¿Profesor? ¡Ángela, estáis ahí!
¡Daniel! ¡Taylor! ¡Chicos! ¿Dónde coño estáis? No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria, seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar 1000 batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles, ni demonios, cielo o infierno. ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan. 3 ejecuciones, 3 atormentados, y todos los estudiantes han evitado la condena. El fuego eterno. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado.